Ayudar a personas con incapacidades de desarrollo con sus medicamentos es una gran responsabilidad. Puede causar daños si no maneja los medicamentos adecuadamente. Este video contiene información acerca de las prácticas de medicamento que usted debe saber para promover la salud y seguridad de los individuos que usted, como personal de apoyo, ayuda. Además, necesita saber y practicar los requisitos para el manejo de medicamento incluido en el Departamento de Servicios Sociales, los reglamentos para la licencia de cuidado social encontrados en el Código de Reglamentos de California, título 22. En este video vamos a seguir a Jacob a través del proceso de ser ayudado con sus medicamentos. Este proceso comienza en la oficina del doctor. Todos los medicamentos para personas que viven en centros de cuidado social autorizados requieren de una receta médica. Esto incluye los medicamentos recetados, los cuales por ley deben ser ordenados por un doctor, y los medicamentos que normalmente se compran sobre el mostrador, como aspirina, remedios para el resfriado, suplementos vitamínicos y de hierbas. Bien, Jacob, si entiendo correctamente, ha tenido un resfriado durante casi 10 días y no está mejorando. Y ahora tiene dolor de cabeza también. Creo que quizás además de bronquitis, probablemente tiene una sinusitis aguda. Y eso está prolongando su enfermedad. Creo que hay unos medicamentos que podemos darle que lo harán sentirse mejor, que le ayudarán a mejorar rápidamente. ¿Está tomando medicamentos actualmente? Tegretol. Sí. Él toma Tegretol para los ataques. Tegretol para ataques. ¿Es alérgico a la penicilina o cualquier otro medicamento? Según sabemos hasta ahora, no tiene alergias, de que sepamos. Bueno, bien, hay un par de medicamentos que me gustaría que tomara. El primero es un antibiótico, amoxicilina, que ayudará a combatir la infección. ¿De acuerdo? Quiero que tome una pastilla tres veces al día por 10 días. Quiero que la siga tomando aunque se siente mejor antes de los 10 días completos. Y luego, el otro es un medicamento para la tos. Y puedo tomar una cucharadita cada seis horas según sea necesario. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta acerca de eso? De acuerdo. En cuanto a efectos secundarios, hay algo en lo que debería de pensar. Sí, es posible que tenga una reacción alérgica a la moxicilia. El robusto no sería un gran problema, pero si alguna vez ha tenido una reacción alérgica en el pasado, probablemente no tendrá una de importancia esta vez. Sin embargo, si sintiera falta de aliento, si desarrollara un apellido como urticaria. Necesita suspender el medicamento y llamarnos inmediatamente. Ahora, cuando recoja su medicamento de la farmacia, lo llamaré en unos minutos aquí. Cuando lo recoja, el farmacólogo le dará una hoja de medicamentos. Ahora eso tendrá información detallada acerca del medicamento, incluyendo los efectos secundarios. Asegúrese si tiene alguna pregunta de hacérsela al farmacólogo y él deberá responderla completamente. Si aún después de eso tiene alguna pregunta, no tenga inconveniente en llamarnos. De acuerdo. Suena bien, Jacob. Es todo lo que puedo pensar. ¿Hay algo más que recuerde o quiera decir al doctor mientras estamos aquí? No. Magnífico. Vamos a repasar lo que es discutido durante cualquier visita a un doctor. Síntomas. Medicamentos tomados actualmente. Alergias al medicamento. Diagnóstico. Tratamiento. Propósito del medicamento. Posibles efectos secundarios y seguimiento. Después de visitar al doctor, el personal de apoyo recoge la receta en la farmacia. El doctor debió llamar para dar un par de recetas para Jacob Smith. ¿Las recibió? Sí, aquí las tengo. Bueno, seguro. Pasaría un poco de tiempo extra en repasar la hoja de medicamentos conmigo en cuanto a efectos secundarios y cosas. Porque estos son nuevos y necesito saber qué esperar. Claro, puedo subrayar esto para usted. Lo primero que él va a recibir es algo de amoxicillin, lo cual se debe tomar tres veces al día, tomarse en intervalos de cuatro horas. Tenemos los horarios marcados en las botellas para usted. Lo principal es que las tome hasta terminarlas. Y aquí hay una cantidad para diez días. ¿Algunos efectos secundarios especiales que debería de buscar? Con o sin comida. No hay ninguna diferencia con este droga en particular. Con las únicas cosas que se debe tener cuidado son, hay una posibilidad siempre con antibióticos de tener una reacción alérgica que se desarrollaría en un sabido, presión en el pecho, dificultad para respirar. Si eso ocurriera, entonces puede que necesite llamarnos y al doctor y nos lo haga saber inmediatamente. Acerca del Robitussin, sé que se consigue sobre el mostrador, pero ¿qué debería de esperar? El robot se le debe dar tres veces al día. Déselo con un vaso lleno de agua. Agua. Correcto. Siempre he escuchado que no debería tomar agua porque arruina un poco el efecto del medicamento. Es lo que todos creen. Pero Robitussin contiene un expectorante y la acción del expectorante solo funciona con agua. Y lo que hace es que ayuda a desintegrar la congestión, adelgazando la mucosidad y luego, cuando hay tos, el Robitussin limita la cantidad de tos. Sin embargo, cuando él tosa, será una tos más controlada. Y eso en conjunto de los efectos del antibiótico, lo cual va a limitar la bacteria, lo ayudará a toserlo fuera del pecho y hacerlo mejorar un poco más rápido. En realidad el agua ayuda. El agua ayuda, sí. Interesante. De acuerdo. Así que, si puede tomarlo hasta terminar, debería estar mejor en 10 días. Buen trato. No estamos dándole el Tegretol ahora, pero también toma eso. ¿Estos no tienen alguna interacción con Tegretol en alguna forma negativa? No, no debería haber algún problema. Examinamos sus registros contra el Tegretol y no hay interacción de droga aquí. Pero de nuevo, en cualquier momento que vea algo raro, llámanos o al doctor. Y si lee las instrucciones del paquete o las hojas detalladas y ve algo ahí de lo cual tenga pregunta, no tenga inconveniente en llamarnos y pregunte. Estamos aquí para ayudarlo con eso. Oh, necesito esas etiquetas extras como siempre, así que, de acuerdo, hice esas etiquetas extras para sus registros. No sea tímido, conozca a su farmacólogo. Es mejor ir a una farmacia para asegurar que el farmacólogo está familiarizado con el historial médico de cada persona. Los puntos claves a discutir durante una visita al farmacólogo incluyen qué medicamentos se recetan y por qué posibles efectos secundarios y o interacciones. La hoja de información médica y instrucciones especiales. Los individuos con incapacidades desarrolladas tienen las mismas condiciones médicas comunes como cualquiera. Seguido toman los mismos medicamentos, por ejemplo, medicina para la fiebre, agentes antiinflamatorios para la artritis o medicina anticonvulsiones para ataques. Debe estar familiarizado con cada medicamento tomado por las personas que ayuda. Este incluye los posibles efectos secundarios. Hablar con el doctor y el farmacólogo es importante. Tomar el tiempo para revisar materiales adicionales referentes al medicamento es igualmente importante. Los efectos secundarios pueden ser causados por la interacción con otros medicamentos o la interacción con comida o alcohol. Los efectos secundarios pueden ser físicos, por ejemplo, mareo, vómito o diarrea, y o de comportamiento, por ejemplo, agitación e inactividad. Algunos efectos secundarios son inofensivos, como una decoloración de la orina, mientras que otros son potencialmente fatales, como una reacción severa a un antibiótico. Los síntomas de una reacción alérgica severa incluyen inflamación severa, falta de aliento y dificultad para respirar. En el evento de una reacción que amanece la vida, primero llame al 911. Etiquetar los medicamentos solo puede hacerlo un farmacólogo autorizado, de acuerdo a las guías federales y estatales. La etiqueta no debe alterarse de ninguna forma. No raye o escriba en la etiqueta del medicamento. Hay también etiquetas de advertencia que pueden aparecer en los medicamentos recetados o los comprados en el mostrador. El registro de medicamentos del individuo deberá contener información acerca de todas las recetas médicas, incluyendo el nombre del individuo, el nombre del medicamento, el tiempo que debe tomarse el medicamento, la dosis y la vía que debe usarse. Las etiquetas extras de medicamentos proporcionados por el farmacólogo tienen toda esta información. Pegue las etiquetas extras al registro de medicamentos del individuo y anote las veces que debe tomar cada medicamento. En una base continua, el personal de apoyo deberá usar el registro para registrar cuando cada medicamento ha sido tomado. Vamos a observar cómo ayudar a un individuo con la administración propia del medicamento. Cuando ayude con la administración propia del medicamento, debe seguir las cinco cosas correctas. Estas cinco cosas correctas son la persona correcta, el medicamento correcto, la dosis correcta, el horario correcto, la vía correcta. La mejor forma para asegurar la seguridad de la persona es revisar las cinco cosas correctas. La primera revisión es cuando retira el medicamento del área de almacenamiento cerrada o del envase de almacenamiento. La segunda revisión es cuando retira el medicamento del envase original etiquetado. La tercera revisión es justo antes de ayudar a la persona con la administración propia. Las siguientes escenas demuestran el uso correcto de las cinco cosas correctas cuando ayude a una persona con la administración propia. ¿Ganaste de nuevo? ¿Quieres seguir jugando? Sí. De acuerdo, vamos a comenzar. Aunque casi son las dos en punto, es mejor que vayamos por tu medicamento primero, ¿de acuerdo? ¿Quieres hacer eso? Vamos a lavar las manos, ¿de acuerdo? Voy a usar mi toalla de papel para abrir el cajón para que podamos tirar estas. ¿Puedes usar tu toalla de papel para cerrar el agua? Magnífico. Bueno, vamos a tirarlas aquí, ¿de acuerdo? Voy a ponerme el reloj de nuevo. ¿Podrías quizás conseguir un vaso de agua y yo voy a conseguir tus medicamentos? Gracias, Jacob. Todos los medicamentos deben estar almacenados en un área segura. Cuando retire el envase de almacenamiento del medicamento del área cerrada, revise para asegurar que tiene el medicamento para la persona correcta. Asegúrese de tener los suministros que necesitará. El registro de medicamento de la persona, un lapicero, un vaso de agua, pequeños vasos de papel para poner las pastillas o cápsulas, papel de seda, y para medicamentos líquidos, una taza o cuchara calibrada para medir. Ahora está listo para comenzar. De acuerdo, Jacob, vamos a darle tu medicamento. Va a tomar más tiempo hoy porque tenemos esos dos nuevos medicamentos de tu doctor de ayer, pero todavía tendremos tiempo de jugar. ¿De acuerdo? Tegretol, tabletas de 400 miligramos a las 2 p.m. Tegretol, tabletas de 400 miligramos a las 2 p.m. Y es un medicamento oral. Y tenemos amoxicilin, tabletas de 250 miligramos y también son a las 2 p.m. amoxicilin tabletas de 250 miligramos 2 pm. Y ese es un medicamento oral. Y el último es Robitusin, a las 2 pm 5 centímetros cúbicos. Robitusin, y es a las 2 pm y es un medicamento líquido, también es oral. De acuerdo, vamos a comenzar con su tegretol. Recuerdas para qué estás tomando el tegretol? No. Eso es lo que tomas para tus ataques. Recuerdas cuando solías tener ataques y ahora ya no los has tenido? Tegretol tabletas de 400 miligramos, una tableta, 2 p.m. Tegretol tabletas de 400 miligramos, una tableta a las 2 p.m. De acuerdo. Esa ya está lista. Es un medicamento oral. Y tenemos nuestro Amoxicilin Tabletas de 250 miligramos. Amoxicilin Tabletas de 250 miligramos. Una tableta a las dos. Una tableta a las dos. Oye, tenemos una extra allá adentro. Así que la voy a hacer de nuevo. De acuerdo, amoxicilin 250 miligramos 2 de la tarde y es un medicamento oral. Y por último vamos a preparar el robitussin. Robitussin 5 centímetros cúbicos. Robitusin 5 centímetros cúbicos 2 pm. ¿De acuerdo? ¿Recuerdas por qué vas a tomar ese robitusin? No. Este es el que vas a tomar para esa tos. Tienes que deshacerte de esa cosa. Aquí vamos. 5 centímetros cúbicos. Ese ya está listo, ¿de acuerdo? Y realmente no hablamos de amoxicilin. ¿Sabes para qué es eso? No. Amoxicilin lo estás tomando para la bronquitis también. Esa tos realmente viene de una infección que está en tus pulmones, creo. De cualquier forma, así es que como lo describió el doctor, vamos a revisarlos doblemente por última vez, antes de que los puedas tomar. Así que si puedes tener listo tu vaso de agua y te el tableta de 400 miligramos, una tableta a las 2 pm, ¿de acuerdo? Ese es el medicamento oral. Adelante y tómate eso. Y toma mucha agua. Buen trabajo, buen trabajo, Jacob. De acuerdo, ya terminamos con ese. Enseguida vamos con el Amoxicilin tabletas de 250 miligramos, 2 pm. Amoxicilin tabletas de 250 miligramos, tomar una tableta a las 2 en punto. ¿De acuerdo? Ese es el amoxicilín. ¿De acuerdo? Y ese es el medicamento oral. Tómate ese con mucha agua. Buen trabajo, Jacob. Una más. Robitussin, 5 centímetros cúbicos, 2 en punto. Robitussin, 5 centímetros cúbicos, 2 en, en punto. Ahora vamos a tomar los 5 centímetros de Robitussin. 5 centímetros cúbicos de uh, Robitussin, medicamento oral, 2 PM. Adelante y tómate todo eso por mí. ¿Por qué no terminas todo el agua? Enjuágalo. Buen trabajo. De acuerdo. Déjame anotar estos. ¿De acuerdo? Y voy a guardar estos y después vamos a jugar cartas. ¿De acuerdo? Así que si pudieras tirar esos vasos vacíos por mí y después dar las cartas y regresaré enseguida y jugaremos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias Jacob. Hiciste un buen trabajo con tu medicamento hoy. Cuando ha terminado de ayudar a una persona con su administración propia, inmediatamente regrese el medicamento al área de almacenamiento cerrada. Nunca lo deje desatendido. El personal de apoyo siempre deberá preparar el medicamento en un área limpia, bien iluminada y tranquila. Permita bastante tiempo, evite las prisas y manténgase enfocado. Solo un personal de apoyo deberá ayudar a una persona con los medicamentos en cualquier momento. Ese personal de apoyo deberá completar todo el proceso de ayudar a una persona con la administración propia, de principio a fin nunca darle un medicamento a una persona para pasarle a otra así que cómo está jeff daniel oh bien bueno de acuerdo quién comienza comienza jacob de acuerdo sale jacob tienes ases ases sí ve a pescar tu turno daniel tienes ases ve a pescar de nuevo Ahora vamos a repasar las cinco cosas correctas. Estas cinco cosas correctas son la persona correcta, el medicamento correcto, la dosis correcta, el horario correcto y la vía correcta. La persona correcta. Cuando ayude con cualquier medicamento, es esencial saber que está ayudando a la persona correcta. Si conoce a la persona, salúdela y hágala sentirse tranquila. Si no está seguro, Puede preguntar, ¿cuál es su nombre? No diga, ¿es usted Jacob Smith? Algunas personas pueden decir sí a cualquier pregunta. Si no está seguro de estar ayudando a la persona correcta, verifíquelo con otro miembro de personal para estar seguro. También, verifique para asegurar que el nombre de la persona concuerda con el nombre en el registro del medicamento y las etiquetas del medicamento. El medicamento correcto. Asegúrese de que está dando el medicamento correcto a la persona correcta. Lea la etiqueta del medicamento y el registro del medicamento para asegurarse que el nombre del medicamento concuerda. La dosis correcta. Lea la etiqueta del medicamento y compare con el registro del medicamento para la dosis correcta. Esté alerta para cualquier cambio en la dosis. El horario correcto. Revise la etiqueta del medicamento y compare con el registro del medicamento para las instrucciones de qué tan seguido se deberá tomar el medicamento. A fin de estar seguro que el individuo está tomando el medicamento a la hora correcta, necesita saber qué tan seguido debe tomar la persona el medicamento. ¿Es a la hora correcta del día? ¿Cuánto hace desde que la persona tomó el último medicamento? ¿El medicamento deberá tomarse con comida o líquidos? La vía correcta. La vía es como la persona toma el medicamento. La etiqueta del medicamento deberá proporcionar instrucciones de cómo tomar el medicamento. Las cápsulas y tabletas siempre se toman oralmente, lo que significa por la boca. Como personal de apoyo, no puede dar inyecciones, enemas o supositorios. Estos solo pueden ser administrados por un profesional autorizado para el cuidado de la salud. Revise la etiqueta del medicamento y compare con el registro del medicamento para la vía correcta. Cuando esté preparando las tabletas o cápsulas, vacíe la dosis correcta en la tapa del envase y después en un vaso de papel. Para los empaques de burbuja, empuje las tabletas o cápsulas directamente dentro del vaso de papel. Cuando prepare líquidos, use una taza de medicamentos calibrada. Primero encuentre la marca correcta para la dosis correcta. Después, vacíe el medicamento, lejos de la etiqueta, dentro del vaso de plástico y vea a la altura del ojo. Si es posible, revise doblemente la medida en una superficie plana. Si vacía demasiado líquido, no lo regrese a la botella. Tírelo. O cuando use una cuchara, localice la marca para la dosis. Detenga la cuchara a la altura del ojo y llene a la marca correcta. Para revisar, siempre guarde el medicamento en una área de almacenamiento cerrada. Cuando ayude con el medicamento, solo un personal de apoyo deberá completar todo el proceso de principio a fin. Nunca deje el medicamento sin atender. Recuerde, siempre revise las cinco cosas correctas. Cuando remueva el medicamento del área de almacenamiento cerrada, o del envase. Remueva el medicamento de su envase original etiquetado y, justo antes de ayudar a la persona con la administración propia, hable con la persona que está ayudando acerca de lo que hace y por qué toman cada medicamento. Cuando termine de preparar el medicamento, coloque el medicamento al alcance de la persona, ofrezca un vaso de agua y asegure que esa persona tome el medicamento. Si la persona tiene dificultad para tomarse el medicamento, usted puede preguntar al doctor o farmacólogo si el medicamento está disponible en líquido o forma masticable. Puede preguntar al doctor o farmacólogo si el medicamento puede aplastarse. No aplaste el medicamento sin preguntar. Pida a la persona tomar un poco de agua antes de tomar el medicamento. Ayude a la persona inclinando su cabeza hacia adelante un poco para ayudar a tomar. Inclinar la cabeza para atrás puede ocasionar que la persona se ahogue. Y finalmente, en el registro del medicamento, registre que la persona tomó su medicamento, escribiendo sus iniciales en el cuadro correcto. Una vez que haya puesto sus iniciales en el registro del medicamento, regrese el medicamento al área de almacenamiento cerrado. Cualquier vez que los medicamentos correctos no se administran a la persona correcta, en la cantidad correcta, a la hora correcta y por la vía correcta, se ha cometido un error en el medicamento. Cuando usted descubre un error, siempre observe al individuo y asegure que él o ella está bien. Nos perdimos tu última dosis de tegretol, así que necesito llamar al doctor para ver qué debemos hacer. De acuerdo. Los errores de medicamento deberán reportarse a la oficina del doctor y al supervisor o administrador del centro inmediatamente. El propósito de reportar errores es ayudar a prevenir daño al individuo y hacer cambios que prevengan futuros errores, no para encontrar culpables. Es muy importante documentar un error de medicamento. Cada centro tendrá su propio procedimiento. Siga el procedimiento en su centro. En este ejemplo, el personal de apoyo circula la entrada en el registro del medicamento. En la parte posterior del registro, el personal de apoyo registra lo ocurrido y la acción que se tomó. Quien descubra el error, ya sea que haya cometido el error o no, es responsable de reportarlo y registrarlo. Además, una forma especial de incidente, o SIR, debe llenarse y enviarse a la agencia autorizada y al centro regional. Cuando ayude a un individuo con la administración propia del medicamento, usted debe conocer a la persona, sus condiciones médicas y sus comportamientos usuales, comprender qué medicamentos se están usando y por qué, saber acerca de los posibles efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos y comidas. Siga las cinco cosas correctas. Continuamente observe la condición de la persona y valore su reacción. Identifique y reporte cualquier síntoma físico o cambios de comportamiento correctamente y completamente. Registre todos los medicamentos tomados en el registro del medicamento. Reporte todos los errores de medicamento y siga los procedimientos de su centro. Ayudar con los medicamentos es un área de gran responsabilidad. Los medicamentos pueden hacer daño si no se manejan adecuadamente. Su trabajo es importante. Los individuos a su cuidado confían en usted para seguir las guías y las cinco cosas correctas para asegurar la segura administración propia del medicamento.